El inicialista cubano Yuli Gurriel continúa su marcha positiva con Gwinnett filial AAA de Atlanta Braves, con el objetivo de ser llamado a Major League Baseball MLB. Para la jornada del jueves 20 de junio, se programó el tercero de un seriado de 6 desafíos entre Gwinnett y Charlotte Knights Chicago White Sox en el Truist Field, donde Yuli Gurriel apareció como cuarto bate y defensor de la inicial. Yuli Gurriel abrió la pizarra por Atlanta. La primera anotación del cotejo llegó bajo el poder ofensivo de La Piña, quien enfrentó los lanzamientos del experimentado lanzador derecho Toki Toussaint, 1-2, 4.99 de efectividad, en su quinta presentación sobre el box. Yuli Gurriel se ajustó a en splitter, viajó a 87.6 mph y devolvió con contundencia por todo el medio del diamante. Esto permitió que el conjunto abriera el marcador con el 1-0. Según StatGast, el batazo salió a una velocidad de 101.1 mph, dicho indiscutible fue el número 39, y el remolque 23 de Milk 2024. Además, extendió a 6 su racha de envasados de manera consecutiva. En ese lapso exhibe un promedio de 320/6 con 7 remolcadas y 2 jonrones. En lo personal, nunca me ha gustado ver a un pelotero con nivel de superestrella terminar su ilustre carrera haciendo un papel mediocre. Pero el cubano persiste en regresar a grandes ligas con 3 metas legítimas para cualquier jugador. En su caso, superar los 100 jonrones, un nuevo estímulo económico y, con algo de suerte, completar 10 temporadas para recibir un retiro como jugador. Con ese afán de mantenerse en juego, consiguió un contrato de ligas menores con Atlanta. Sus números, el AAA debe mejorarlos, pues estos no indican que esté listo ofensivamente para el nivel superior. La segunda pregunta es la siguiente: ¿en qué posición podría actuar Gurriel? Y aunque no sea del agrado de sus fanáticos, la respuesta es que en estos momentos no puede ser estelar en ninguna. Recuerden que no hablamos del Gurriel de sus mejores días, donde hubiera sido una superestrella de grandes ligas. Lo hacemos de un jugador en el ocaso de su carrera. Si alguien duda, echemos un vistazo de quiénes cubren las posiciones donde el cubano ha brillado a lo largo de su carrera. En la inicial, los Bravos tienen a Matt Olson, 30 años, que en sus últimas 3 temporadas acumula 127 jonrones con 353 remolques. Fue el líder en cuadrangulares en 2023 con 54 y en impulsadas con 139. Es cierto que en estos momentos batea para 218 con 5 vuelacercas y 22 fletadas, pero es un bateador poderoso que remolca carreras para ayudar al triunfo del equipo.